relax and take notes while I take totes of the marijuana smoke. Throw you in a choke, gun smoke, gun smoke. Biggie Smalls for mayor, the rap slayer, the hooker layer. Motherfucker, say your prayers. Hail Mary, full of grace. Smack the bitch in the face, take her Gucci bag and her North Face off her back. Jab her if she act. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de John Karp. Nos encontramos a finales de verano en una de esas calurosas tardes en las que no hemos salido de casa hasta las 7 de la tarde. Y nada, hemos decidido hacer un breve vídeo de cómo funciona la pesca del lance o de cómo lo hacemos nosotros. Y nada, hemos venido aquí con Larry, Jorge y yo. Y os vamos a explicar paso a paso el cómo afrontamos nosotros nuestras sesiones de pesca lance. El primer punto para empezar sería la elección del puesto. Debemos de imaginarnos o pensar dónde se encuentran los peces. A finales de verano los peces buscan un poco más de oxígeno y se suelen ir a zonas un pelín más profundas del embalse. En este caso nos encontramos en una recula con una pendiente bastante más pronunciada en nuestra orilla y llegamos al cauce de la recula relativamente fácil, a unos 70-80 metros. Y al tener unas profundidades de entre 4 y 5 metros, para verano está bastante bien. Aparte de eso, tenemos muy en cuenta el viento. El viento sopla de cara a la recula y eso es muy importante. Lleva todo el día, lo hemos mirado antes en internet, lleva todo el día soplando esta recula, por lo tanto habrá traído mucho alimento natural a la recula y los peces es muy probable que se encuentren, en vez de en la orilla de enfrente, pues en esta misma, buscando el alimento que ha traído el viento y la corriente. En cuanto al equipo, para pescar a lance lo que nosotros solemos emplear son cañas de 12 o 13 pies, dependiendo del tamaño de cada pescador. Nosotros medimos más o menos 1,80 m y con una caña de 13 pies puedes pegar muy buenos lances, la vas a optimizar más que una caña de 12 pies. Por lo tanto, nosotros estamos usando unas cañas de 13 pies, las TX Ultra de Shimano, muy buenas cañas para la pesca a lance. También usamos muchas veces las TX2, que también son calidad-precio de lo mejorcito que hay ahora mismo. Y bueno, el carrete, pues vamos a buscar siempre un carrete de bobina ancha, de bobina de lance, como nosotros los que usamos son los Ultegra XTD 14000, bobinas amplias con una buena capacidad de hilo para a la hora de pegar el lance que no perdamos metros. Pero es un tamaño de la bobina de 10.000, 14.000, suele ser suficiente junto a una caña de 13 pies y bueno, y en cuanto a la fuerza, la acción de la caña, 3 libras y medio suele ser lo que usamos nosotros para lanzar unas bolsas S, XS o incluso M. Punto número 2, cómo afrontamos lo que es la pesca. Antes de lanzar las cañas solemos sondear un poco, pegamos un par de plomazos, pero bueno, como en este caso ya conocíamos el fondo, sabemos que es un fondo duro y que, como os he dicho, estamos pescando en el cauce de la recula, no ha hecho falta hacer eso, pero bueno, normalmente llegamos, pegamos un par de plomazos, tocamos el fondo, vemos si hay alga, grava, lo que sea, y bueno, buscamos normalmente eso, zonas duras, en caída, en rampas o en el mismo cauce en sí. Una vez que hemos encontrado pues con el plomo la zona que queremos pescar, la marcamos en el clip y contamos con ayuda de dos picas que tienen la distancia de una a otra de una caña, que son 3,60 m o 3,90 m. Nosotros usamos la caña de Spomp, que son 3,60 m. Medimos y contamos, ¿vale? Han sido 9 cañas o 10 cañas, o en este caso estamos pescando a 18 veces, 18 picas, que son, no sé, entre 70 y 80 metros. Para cebar, es decir, la caña de Spomp, utilizamos unas cañas de mayor acción, ya que van a ser unas cañas que van a sufrir mucho. También es posible usar nuestras cañas de pesca, pero hay que ser conscientes de que es muy probable que partas el hilo o que pierdas la acción de la caña en mucho menos tiempo. Por lo tanto, nosotros usamos unas cañas de 5 libras, hechas especialmente para el spot, y bueno, con las que vais a poder pegar unos lances espectaculares, la verdad. Y una vez que hemos marcado pues la zona que queremos pescar, cogemos la caña de Spomp, clipamos de nuevo pues las 18 vueltas que hemos decidido pescar aquí, cebamos con el Spomp,
con una referencia en la orilla de enfrente para tener siempre más o menos la misma zona y hacer más o menos unos 20 metros por 30 metros de cebado. ¿Y qué más? Aparte del spomp, a la hora de cebar también utilizamos mucho el cobra. Al cebar con el cobra conseguimos hacer un área bastante más amplia, donde el pez, una vez que entra a comer, cada boilie que se come pues aumenta su confianza. Por lo tanto, si tenemos un área de unos 50 metros por 50 metros lleno de boilies repartidos, una vez que se come uno, otro, pues cuando llega a nuestra bolsa lo va a comer con mucha más confianza de que si solo se encontrase nuestro único cebo de la bolsita. Y bueno, una vez que ya hemos clipado las cañas, hemos cebado, cogemos las cañas con las que vamos a pescar, clipamos de nuevo las 18 vueltas, lanzamos. Cuando hemos lanzado, muy importante quitar el clip, porque si pica un pez y está el clip puesto, se llevará la caña al agua. Y bueno, realmente eso sería la base para pescar. En cuanto a cebos y montajes, pescamos en este embalse casi siempre a lance, y lo que empleamos normalmente son bolsitas de PVA, ya que no hay mucho cangrejo ni mucha mini talla y se puede pescar bien con bolsitas de PVA llenas de micro pellets. Y bueno, unos montajes pequeñitos de snowman, boilies de 15 o 20 milímetros recortados con algún pop-up o incluso un solo pop-up, en bolsas de PVA XS o S, todo con un lead core para poder cambiar las bolsas rápido. Y nada, pues clipando las cañas es fácil, una vez que están los peces ya en el cebadero que hemos hecho, sacar un pez detrás de otro. Uno de los consejos que os voy a dar es para cualquier tipo de sesión, pero bueno, especialmente para las sesiones express, es tener las bolsas o las mallas de PVA ya preparadas. No perderéis tiempo en la orilla, y más si habéis visto peces o tal. El tener todo preparado es muchas veces fundamental y puedes ganar varias picadas. Aparte de eso, otro consejo que os voy a dar es las bolsas. Es muy fácil darle un plus, potenciarlas, y es con una jeringuilla de estas de pastelería, con las que se inyecta nata y estas cosas a los pasteles, a los bollos. Cogéis una de estas jeringuillas, que las venden en cualquier supermercado, en cualquier chino. Cogéis líquido, ya sea aceite de sardina, en nuestro caso estamos utilizando un gluk del M94. Y bueno, cogéis, absorbéis un poquillo del bote y lo inyectáis en la bolsa. Esto va a potenciar mucho más, y debajo del agua se va a crear una nube que, bueno, cualquier carpa que pase cerca se va a percatar de que está ahí nuestro cebo. Y bueno, la verdad es que con el calor que está haciendo, hemos planteado esta sesión como una sesión de lo más express, simplemente para explicaros estas cosillas, si sale algún pez bien, y si no, pues también, porque ha hecho un calor espantoso y se ha acercado el termómetro a los 40 grados aquí en Madrid y ha sido espantoso. Y bueno, pero pensamos que con el viento que ha hecho aquí en la recula puede haber algún pez con ganas de comer. Así que nada, vamos a ver. Bueno, pues acabamos de soltar nuestra primera captura y de repente Jorge ha dicho, está sonando un carrete, y es que sí, se nos había olvidado encender la otra alarma, y nada, carrerote ahí. Bueno, parece que ha merecido la pena cebar. Muchas veces tenemos el falso concepto de que solo merece la pena cebar cuando vamos a echar una noche o cuando vamos a echar una sesión más larga, y no, está demostrado que incluso para una sesión express, cebar donde vamos a pescar es muy efectivo, ya que los peces llegarán mucho antes a nuestro cebo del anzuelo. Así que nada, a ver qué tal es. Sí, Royal, creo. Ahí está. Royal Aga, chaval. ¡Vamos! ¡Royal Aga! ¡Sí, señor! ¡Vámonos! ¡Precioso! ¡Qué pez más largo! Sí. ¡Qué preciosidad! ¡Sí, señor! Bueno, pues segundo pez de esta sesión express.
una Royal muy larga y preciosa. Y nada, vamos a aguantar media horita más, que es lo que permite la ley. Y nada, a ver si se anima otra de sus hermanas. ¡Vamos allá! Doblete. Sí, doblete tú. Ha sido eso, hacerse de noche, soltar el otro pez y doblete en las cañas que hemos cebado antes con el spomp. Y fijaros qué doblete. Una Royal perfecta y una común. Ambos peces rondarán los 10 kilitos. Muy bien. Muy buena sesión. Para ser una sesión express, la verdad, muy satisfecho. Paga tu linterna, tío. Madre mía. Vamos a soltarla ya. Bueno, con esta pequeñaja nos despedimos de esta sesión express. 4 horas de pesca, 5 peces en la moqueta. Hemos recogido todas las cañas con peces, que es como nos gusta a nosotros. Así que nada, nos vemos en la próxima.